Hola chicas, bienvenidas una vez más al canal y hoy, como ven en el título, les traigo por fin mi colección de maquillajes. Colección entre comillas porque no es algo que coleccione, sino es lo que yo tengo. Bueno, les voy a ir contando algunas cositas mientras tanto, como podrán estar viendo. No sé si sabían o no, pero antes no tenía acomodado así, con cajoneras. Y decidí, después de ver y buscar muchos estilos de organización de maquillaje, los que más me gustaron fueron estas cajoneras, que son estas tres, las que yo agregué, porque antes, bueno, tenía todo acomodado por ahí arriba, pero lo tenía en una latita de perfume y tenía el resto en otro cajón en otro lado y tenía cosas abajo en ese sector, que tenía puesto cosas ahí también, y quería tener todo acá a la mano en lo que vendría a ser mi cómoda, o no sé cómo le dicen ahora, vanity. Pero bueno, esto es todo un placar y tiene este sector justamente con cajones, con ese espacio, con un espejo. Ahí estoy yo. Y bueno, tiene dos estantes también que están llenos. Bueno, ahí, perdón la luz. Tiene dos estantes que están llenos y ahí tengo todo lo que es perfumes, adornos, y arriba son puros adornos de Kitty y algunas cosas más, y todas cosas que voy pegando y demás. Igual ahora les voy a mostrar más en detalle, pero es más o menos para que vean. Y acá les muestro, no sé si va a dar la luz, no se ve muy bien, tendría que haber puesto la otra luz, después la pongo para mostrarle bien. Esta es la primer puerta del placar. Esto es todo, ya que está les muestro todo. Esto es el placar completo, por eso se divide en varias partes. Ahí tengo todo ropa. Y acá, en esta puerta, que es la que vamos a abrir ahora. Bueno, a mí me gusta colgarle todas estas cositas. Un chanchito, que es una bolsa. O sea, se abre, tiene una bolsa. Esto era de un huevito Kinder. Otro chanchito, un zorrito y un pompón. Bueno, y acá abro. Y acá tengo, bueno, arriba es todo ropa de entre casa, no importa, que hay una foto nuestra de hace mucho tiempo. Acá tengo todo lo que es lo que resta de perfumes, body splash, desodorante. Esto es un difusor que es como un conejito. Bueno, no sé si ven ahí, necesitaría otra luz, pero no tengo. Acá tengo parte de maquillaje, pero ahora les muestro qué. Y acá abajo tengo todas cosas relacionadas con peluquería, digámosle. Hoy estoy haciendo comillas como loco. Por esto se los voy a mostrar en otro video, si es que les interesa más que nada las cosas para el pelo. Porque en realidad vamos a ver lo que es maquillaje. Así que solo voy a estar sacando de acá lo que tengo de maquillaje. O de, digamos, brochas y esos que no tengo en este sector que armé. Así que ahora les voy a estar mostrando primero lo que tengo acá. Bueno, ahí pude prender la luz y creo que se puede llegar a apreciar un poquito más, porque antes no se veía nada, nada de nada. Vamos a empezar con lo que tengo acá, lo que tengo guardado acá. Mientras tanto les voy mostrando, voy diciendo que no van a ver nada del otro mundo. O sea, no hay nada ni muy caro, ni muy de otro país, ni nada extraño. Son cosas normales de catálogo y que se consiguen acá en la Argentina, fácil. Pero bueno, quería aclarar eso. Acá en esto, vamos a sacarlo acá para tener más luz. Esto es un porta cubiertos, básicamente, que yo le di este uso. Es fucsia, es de plástico recontra resistente. La verdad me gustó mucho para usarlo para esto. Y bueno, acá lo que tengo, yo no sé si estaría enfocando esto bien como corresponde. Pues yo como que estoy viendo medio, como que no está nítido, digamos. Pero bueno, vamos a ver qué sale. Acá tengo cuatro delineadores. Este es de Colorful, de la revista de Tupper, que es, creo que es para ojos, es en color marrón. Después tengo este, que la marca es Frostbug, no sé quién lo conoce. Este es para labios, es tipo un bordeaux. Después tengo este plateado, que es para ojos, para la línea de agua. Y es de la marca Violeta. Este es de Violeta, en color plateado.
Y acá tengo otro de Colorful, que es para labios también. Y el tono no sé por qué no lo dice. Estaría en la bolsa, pero también es tipo un bordeaux. Bueno, esos delineadores. Después está este, que es azul. Es de Artes Westerly. ¿Qué más hay? Ni yo sé lo que hay. Después acá tenemos uno rojo de Artes Westerly, obvio para labios. De Color Trend, de Avon. Este creo que es el rosa natural, si no me equivoco. Está buenísimo para labios. ¿Este qué color es? Borgonia, también para labios. Esto creo que ya lo mostré, sí. Acá hay uno gris de Artes Westerly también. Y este ya lo mostré. Después tenemos este, que es azul, retráctil. Retráctil de Artes Westerly. Esto es un brillo labial. Bueno, dice Versace, pero bueno, obviamente no es de Versace. Es una imitación. Hace un montón que lo tengo, pero está re bueno. Tiene como olor a chicle o algo así. Después acá, este es un lápiz de Colorful también. No se ve nada, no sé por qué. Le puse esta carita de Kitty que venía en un huevito de Pascuas. Este es delineador de labios, fucsia con brillitos. Esta es una máscara de pestañas, Charm Coral, que es la imitación de la Colossal, que es china. Pero esta me parece que no tiene más. Este es un brillito de labios. Ay, no se ve nada, la puta madre. Este es de Natura Seb, es un gloss. Está muy bueno, es como de vainilla. Y acá tengo un brillito de labios. ¿De qué marca es? De Rimmel London, pero este me lo regalaron. Era de alguien, es heredado. Y después acá hay otro que es, creo que es chino, si no me equivoco. Dice, sí, Romantic Beauty, y es un lipstick, un labial común en color medio rosa, rojo. Y ahí está. Después acá tenemos máscara de pestañas. Estas dos, que son chinas. Marca Miracles, o al menos eso dice. Están muy buenas. Las de Charm Coral, que me encantan, son las que yo uso. Tengo estas dos, una verde, una violeta. ¿Qué más? Una negra con rojo. Esta que dice, esta está reseca, pero me gusta el pincel. Avon, Super Extend, Waterproof, pero está seca, no sé por qué la tengo ahí. Esta, que es de Tejar, Volumizer de Tejar, que es de 2 en 1. Más o menos, ya no funciona muy bien, pero a veces le saco provecho. Bueno, y acá ya está. Ah, me falta esta. Esta es la de Avon Super Extend Extreme Waterproof Máscara. Esa está bastante buena, pero no al principio. Cuando se va secando el producto, ahí se hace mejor. Y después acá, bueno, tengo este brillito labial. Ay, tiene un pelo. Este brillito labial con esta nenita, que es chinito. Es rosa, este me lo mandó Noé, mi amiga Noé. Te mando un beso del canal Noé Soul. Y acá tengo... Ay, ese... Ahí está, ya lo saqué. Y estos son todos brillitos labiales de Aster West... Ah, no me sale. Artes Westerly. Son brillitos para labios. Gloss, más que nada, no brillito. Bueno, hay rosa. Uno blanco. Uno más color champán. Uno dorado. Y este creo que es de Avon. Si no me equivoco. Glaze Wear Duo. Sí, este es de Avon, pero de hace un montón de tiempo. Hay cosas que voy a tener que tirar ya. Y eso es todo lo que tengo acá. Lo tengo siempre guardado acá. Acá tengo un espejo, que era de mi mamá. Que es de... Está hecho mierda, pobre. Es de Mary Kay. Pero está bueno porque se apoya. Es rosa pastelito. Bueno, no lo doy vuelta, es un espejo normal. Y estoy mostrando maquillaje, pero si entro en profundidad, bueno, acá tengo cepillos de pelo, qué sé yo. Acá hay unas chucherías al azar. Acá tengo estos dos bálsamos labiales en color fucsia. Que uno es de violeta y el otro no me acuerdo porque ya se borró.
Pero están buenísimos, son de menta los dos. Acá tengo algunas brochas. Tengo esta de Monique. Esta de Monique, que es la que apretás acá atrás y sale como el rubor con brillitos. Pero no la usé mucho, pero está buena. Está muy buena. Después tengo acá unas brochas. Que estas son de... No me va a salir la marca, pero Heburn. No sé cómo se dice, Heburn o Heburn. Estas para aplicar mascarillas o tratamientos. Algunos aplican base con esto, pero es para mascarillas y tratamiento. Estas de polvo. Está un poco cochinoxia. Bueno, y después acá hay una de rubor. Pero esta es media dura. Es como que pincha un poco, pero está buena también. Bueno, y de acá lo vamos a dejar ahí. Lo que tengo ahí, lo poco que había de maquillaje. Porque el resto de perfumes y eso, si quieren. Y ver lo que tengo de peluquería ahí abajo. De cosas para el pelo y cosas para teñirme y alisado. Se los muestro. Bueno, ahora vamos a empezar por lo que nos interesa más. O por lo menos a mí. Bueno, ya les hice algunas tomas de cómo se ve todo esto. No sé por dónde empezar. Esta cajita que me la regaló una compañera del trabajo. Que no la iban a usar más y me la dio a mí. No tiene maquillajes, pero tiene unos aritos de todo moda. Que son los que estoy usando yo, que estoy encantada con estos aritos de bolitas grandes. Acá hay otros aritos de todo moda, que todavía no los usé. Acá hay una pulserita. No se ve nada, me parece. Tiene un elefantito. Ay, no puedo hacer que la vean, a ver ahí. Tiene un elefantito y tiene unos... ¿cómo se llaman? Trébol. Esta me la regaló Celes. Te mando un beso, Celes. Me encantó. Y abajo tengo algunas colitas de las que más uso. Esta me las regaló Moro, de Moro Love. Que son la marca WOW de Pharmacity. Tengo esta, que es de todo moda. De todo moda. Bueno, un mix de gomitas. Estas así son de los chinos, de Kitty. Bueno, otra tiene un moñito. Bueno, colitas en general. Tengo muchas más, pero acá está lo que más uso, digamos. Y eso es todo lo que hay ahí. Así que esto ya lo corro para mostrarles. Bueno, seguimos. Por acá arriba de la cajonera, que es la más grande que me compré. Y les paso el dato. Algunas ya la vieron en Google Maps. Que el mío es de lo nuestro, lo mejor. Se llama, si se quieren unir. Ya se las mostré. Algunas me preguntaron. Esta me salió $390. Esta me salió 106, si mal no recuerdo. Y esta 100... no, mentira. Esta me salió 256 pesos o algo así. Yo elegí esas tres medidas porque más o menos sabía lo que quería poner. Acá arriba de la primer cajonera, bueno, esto es decoración y cosas que no sabía dónde poner. Tengo esta Kitty, que adentro están las pulseritas que me regaló Noé. Este puerco spin, que es un... un sacapuntas de todo moda, que todavía no lo usé. Porque también tengo este. ¡Ah! Se suicidó un... ¡Ah! Esto también va en maquillaje y no me di cuenta. Este delineador líquido, que es una manzanita, que me lo mandó Barrio Chino, pero está... la página de Barrio Chino online, pero está un poco seco y no lo pude usar. Pero bueno. Acá tengo... otro de estos sacapuntas, que es un... una lechucita. Este sí lo usé. Y después tengo otro. Que es un Kitty. Una Kitty, mejor dicho. Me encantan estos. Aparte rosa, los que más me gustan. Ah, me olvidé de mostrarles. Ay, estoy tirando todo la reta madre. A ver si lo puedo levantar. Estos bálsamos, que son súper lindos. Este me lo regalaron en un intercambio. Este me lo compré yo. Este es de Thelma y Luis, este supongo que también, o no sé. Son bálsamos, lo tiene ahí abajo, son muy muy lindos. Y bueno, esto es parte del maquillaje, pero está en otra parte. Acá es un cupcake, que también tiene bálsamo adentro. Acá hay algo más chiquitito, que es re viejo, pero me encanta. Que es un cubito, está todo roto y pegado, pero vale la pena. Es un cubito que no me acuerdo si era de Fuller o qué, porque ya está borrado, está todo salido. Lo pegué porque se me rompió. Y tenía todos brillitos labiales. O sea, todos brillitos. O sea, tenía fucsia, rosa, bordeaux,
transparente con glitter, rojo, un rosa perladito, un marroncito. Y los uso, pues están bastante usados porque están buenísimos, me encantan. Creo que era de Colorful también. Me encantó cuando compré esto, ojalá lo sacaran otra vez. Bueno, después... Ay, me manché todos los dedos. Después tengo esta Kitty, que también es un bálsamo, un brillito. Y ahí nada más. Bueno, acá les voy a mostrar esto primero, que como podrán ir viendo, son los labiales líquidos que son chinitas. Y tengo todos estos. No sé si detenerme uno por uno, pero bueno, más o menos vamos a ver la diferencia, ¿no? De unas con otras. Unas son estas, que son las que tienen peluquita, peluquita de colores, que están súper buenas, a mí me encantaron. Me compré estas tres, con peluca rosa, negra y blanca. Y bueno, nada, es como un fucsia, una especie de naranja, y otro más fucsia, más oscuro. La verdad que están muy buenas y duran un montón. Después, me falta una, esta de pelito rojo también. Estas cuatro me compré. Pero viene otra que es rubiecita, una con peluquita amarilla y creo que viene una más. Si no me equivoco son 6. Yo en Barrio Chino conseguí estas 4, pero le estoy hablando hace un montón. Ya no sé si están o no. Cuando compré estas me habían salido 20 y pico cada una y en la desesperación que no haya más, bueno, me compré estas 4. Bueno, después tenemos estas otras que son las comunes, digamos. No son las de peluca, sino son las que conocemos todas. Que creo, si no me equivoco, que tengo todas menos una, si no me equivoco. Las estoy parando ahí para que las vean bien. Igual ya las conocen porque estas fueron furor en un momento, para mí también. Entonces ahí las tengo todas. Estoy filmando como el culo, pero me van a saber entender. Bueno, acá están todas. Pará, con esta, ahí está. Ahí estaría todo el ejército chino. Ahí están todas. Algunas vienen así, como con cabito. Otra viene con cabecita en punta. Pareciera que una fuera manzana, otra no sé qué es. Pero ahí están todos los colores. 3, 6, 9, son 11, pero creo que son 12. Me parece que me falta una. Nunca pude conseguir esa una que me falta. Así que completé con esas 4 que están ahí. Y después tengo estas dos. Faltaba menos que tuviera estas. Que estas son marca Ami. Ay, no me agarra el foco. Estas son marca Ami, que son mellizitas, pero son diferente color. Esta me las regaló Noe y estos son brillitos, no son labial líquido mate. Así que estas son marca Ami, que son gloss. Estos son Golden Beauty y dice Fruit Lip Gloss, pero en realidad son labial líquido mate, duran muchísimo. Y estas de la peluquita son Miss Angel Lip Gloss Long Lasting, que también duran un montón. Y esas son todas las que tengo. Me faltó decirle algo súper importante. Acá donde están puestas no es nada en especial ni nada para esto. Ahí tiene un dibujito. Tiene como unas vaquitas de San Antonio. Y esto era nada más ni nada menos que una tapita de una mantequera de plástico que se me rompió la parte de abajo. Y me guardé esta parte de plástico porque dije para algo me va a servir. Y bienvenido sea, me entraron todas las chinitas ahí. Así que bueno, buenísimo. Y las tengo acomodadas justamente ahí en el sector. Bueno, después seguimos con los labiales comunes. Me da bronca porque yo no quería hacer este video justamente porque la cámara mía no enfoca. Entonces como que medio no se ve nada. Pero bueno, espero que se pueda apreciar igual. Todo ese cablerío son mis cosas para el pelo. El secador, la planchita, la rizadora. Y bueno, eso siempre lo cuelgo de la puerta. Pero ahora la había cerrado y quedó todo ahí. Tengo que comprar un mueblecito para poner eso. Bueno, vamos a los labiales. Vamos un poco por arriba porque si no, no termina más. Acá tengo dos de estos chinitos. Que es uno más rosa clarito y uno más fucsia. Después tengo los 8 de Avon de los Ultra Mate. Todos los tonos. Este es uno verde que es de Silkis de Violeta de hace un montón. Que es para ojos pero lo uso para labios. Después acá, ¿esto qué es? No lo puedo sacar. Es el bálsamo, que es un chanchito. A ver si saco este, me lo deja sacar. El bálsamo labial, de este que ya lo conocen, que es un chanchito, que es mi preferido. Que está súper bueno.
Después este otro, que es otro bálsamo, que es así, chiquitito, de frutilla, con una nenita. Este me lo regaló Noé, está súper bueno. Deja un color en los labios súper fuerte, te lo tiñe. Después tengo este que me regaló Emi, que es una imitación de los Baby Lips, que es un fucsia súper potente. Vamos a devolver el de Avon a su lugar de origen. Este es recontra viejo, que si no me equivoco es de Avon, pero del año de mi abuelita. Del año de mi abuelita posta, porque era de mi abuelita. Ay, se suicidó. Bueno. De Avon, cuando tenía la línea esta, Hablemos. Y es un coral, como un coral, que está re bueno. Debe estar súper vencido, pero todavía no se me cayó la boca, así que en el verano lo reuso porque es un color recopado. Después tengo este, que es de Avon, el sangría, no el sangría shock, el sangría común, que no me gustó, la verdad, o sea, lo uso, pero no me gustó. Después tengo el de 47 Street, que le mostré en el video. Estos tres son de todo moda, los de Pink Love, que es uno lila, uno fucsia y uno coral. Estos tres son de Avon, de color trend. Y los tonos, les digo porque no lo van a ver, es el lila vibe, el morado star y el violeta trendy. Violeta cremoso, este es violeta cremoso de Colorful Max. A mí me recopa la marca Colorful, me van a ver muchas cosas. Este se los voy a mostrar porque es un color copado. Con una mano no se puede hacer nada realmente. Es este violeta así, que es así como lo ven ese. No es que se ve en la cámara y así no queda, queda así tal cual. Lo que sí que tiene un olor horrible, créanme, tiene un olor a plástico asqueroso. Pero el color no me defraudó para nada y lo había pagado re barato. Es de Color Max, perdón, Colorful Max. No sé si esta línea la tienen todavía. Después este otro que es muy lindo. Es de Michanel Love, lápiz labial, que es un fucsia. A ver. No, es medio fucsia, medio lila, más bien lila. Yo pensé que era más violeta, pero es así como lila. Con una mano, yo creo que hasta la más viva es súper torpe. O por lo menos conmigo no va. Por eso le escapaba este video. Después tenemos estos que los amo con el corazón. Son de Colorful, volvemos a insistir. Que es el Rose Mate. No sé para qué acerco si no ven. El Orquídea Mate y el Cocoa Mate, que es el último que adquirí. Tengo estos tres mate, cómprenlos, acuérdense, de Colorful, son geniales. Bueno, acá el de 47 ya les dije. Estos tres que son de Michanel, de esta línea, que son azules. ¿Por dónde está? Bueno, ahí dice Michanel. Y tengo, a ver, ni yo leo. Este es el mate fucsia. Este es el Soft Violet, que no es mate. Y este es el Agatha, que no fue lo que yo quería, pero bueno, ahí está también. Después acá tengo dos que me regaló mi amiguita Moro. Y es el 906 Hot Plum de Maybelline. Sí, de Maybelline. El Faint for Fuchsia, el 675. Que todo el mundo lo conoce. Ese es mate. Y este no. El otro es de Color Sensational. 6. Bueno, olvídense. Ustedes saben. Después tengo el Heroine de MAC. No sé si se va a ver ahí. Pero bueno. Vamos a sacarlo. Ya lo conocen. Ahí está la cajita. Es el único que no le tiré la cajita. Acá está. Ya lo conocen. Ay, no sale. Ah, para el otro lado es. Este, que obviamente acá se ve violeta, súper violeta, pero en realidad es más tirando al fucsia violetón, no es lo mismo que en la realidad. Y esta joyita me la regaló Noé del canal Noé Soul, que todavía le estoy agradeciendo. Es un labial súper caro, yo no me lo hubiese comprado y ella me lo regaló de sorpresa, así que re contenta. Después acá tenemos uno violeta, que tampoco se ve bien el color que es. Este es de la línea Up de Michanel y son muy buenos. Dice 3 en 1 porque en teoría es para sombra, labial y delineador. Pero yo lo uso de labial, que es lo que más me gusta. Y por último tenemos este chino que también me lo envió Barrio Chino Online. Que es así tipo animal print, es finito.
Es un color coral, muy lindo. No es mate, pero no es tan brilloso. Así que está bueno. ¿Y este de qué marca es? No sé, dice una marca rara. Paint, no sé cuánto. Paint Shane, algo chino. Y dice lipstick, cosmetic color, nada, chinito. Y esos son todos los labiales que son en barra. Todo lo que tengo, lo tengo acá. Me faltó este, que no es muy interesante, pero bueno. Lo difícil que es sacar esto, chicas. Hay que sacar uno para sacar al otro, pero bueno. Este que es súper viejo, pero era de Kitty, de mi Chanel de Kitty. Está todo borrado, pero es un rosa súper lindo. Y bueno, ahí están todos los labiales. Bueno, vamos a seguir por lo que está acá, que es más fácil. Todo lo que está afuera primero. Esto es un vasito de un souvenir de plástico, pero me resultó muy lindo, negro con estos circulitos en fucsia o en lila. En la cámara lo ve lila, pero es fucsia. Y acá tengo algunas brochitas de las que uso a diario. Esta es muy suavecita, es fucsia, está re buena, es para polvos. Esta es la Glow, que creo que se llama, de Avon, que es la que viene con las perlas. Después tengo esta de Kitty, que es de los set chino, que es súper suave también. Estas están en uso. Bueno, esto es una maquinita de afeitar, pero bueno, no sé qué hace ahí. Esto es el primer de Elf, que me lo mandó Chini Makeup cuando me regaló las sombras, que las van a ver después. Después está esta otra brocha, que es de una perfumería, la tengo hace 1000 años, que es bien chiquitita. También está usada. Después tengo este de cejas. En realidad, esto sería como el pincelito, no sé, pienso que es el pincelito de pestañas, pero yo lo uso para cejas, que es de un set. Acá hay otro de cejas, con el peinecito. Y bueno, acá hay una brochita. Es medio complicado esto, ¿eh? Muy complicado. Esta es una brochita también de la línea del set de Kitty para ojos, que la uso mucho. Uno de labios de Kitty, es todo el set. Este está usado también para labios. Este para cejas también, súper usado. Acá tengo dos brochitas del set. Esta set venía así, de las que son negras. Una de corrector, estas también usadas. Tengo que lavar. Y esta otra, que es también para pequeñas imperfecciones o para los labios, para lo que uno lo quiere usar. Esta es la de... Es la brochita del delineador de Maybelline. Que lo van a ver por ahí, pero la tengo aparte. Una pinzita de depilar. Bueno, otra pinzita por ahí y por acá. Bueno, después tengo estas otras brochas que las tengo acá. Las voy a correr para adelante para que las puedan ver. Que acá está la mayoría de mis brochas. También las tengo en uno de estos que es como un escurridor de cubiertos. Pero está buenísimo para esto. Gastás menos dinero, queda bárbaro. A mí el fucsia me encanta. Así que bueno, esta fue mi opción para poner las brochas. Y acá tengo más que nada de ojos. Sí, estas son de ojos. Tengo las del set que le compré a Celes. Que están buenísimas. Son estas, bueno, esta está usada. Son así rosa, me falta una. Ah, no, esta es de otro set, perdón. Ah, son 5. 5 de ojo. Estas 5. Quedé fascinada. Bueno, verán que están con polvo porque las uso. Difuminan súper bien. Son bien anchas. Después tengo las de Real Techniques. Techniques, digo bien. Esta la saqué hace poco porque no les había dado uso y dije, bueno, si me muero no las va a usar nadie, así que vamos a usarlas. Estas así, son las de Real Techniques, que es para ojos y para... No, creo que es puramente para ojos, si no me equivoco. También están muy buenas. Este es el Starter, creo que se llama el Set Starter, como principiante supongo, no quiero decir pavadas. Después tengo esta, que me la regalaron en un intercambio. También está muy buena. Muy, muy buena. Es muy precisa. Después tengo esta otra, que es chanfleadita para las cejas. Que las tengo que implementar porque todavía no la usé. Y esta chiquita, que es de Real Techniques, pero del otro set. Esta todavía no le di uso.
pero es como para iluminar el lagrimal del ojo o para hacer cosas muy chiquitas. Acá no hay más. Después tengo estas del centro. Ah, me faltó mostrarle una acá. Esta que es de Facino, que es un set de 3. Esta es como para el corrector. Está muy buena, creo que es la que le hice en lengüita de gato. Si me equivoco, cáguenme a pedo, yo aprendo. Después las del medio, tengo esta que es muy económica. Está sucia porque la uso para sellar el polvo. Es de Silkies, de Violeta. Creo que valía 50 pesos o algo así, muy buena. Esta es una también del set que le compré a Celes, que me encanta, son re suaves. Anímense a comprar este set que vienen 10 y están buenísimas. Tengo esta nuevita que también ya la usé, de la línea Casual de Violeta. Están bárbaras estas, la verdad me encantan. Están muy muy buenas, no pierden pelo, son suaves. Esta está media rota, va, media así como rara, porque la mostré en el haul y se deben haber dado cuenta que estaba puesto el plástico agarrándola así y como que se marcó, pero supongo que después de lavarla va a quedar bien. Después tengo esta, que es el del set de Facino. Ahí dice, no sé si se ve, Facino, es rosita. Súper suave, esta es de base. Sí, de base, digo bien. Después tengo estas tres, que son de Real Techniques. Este creo que es el set, no sé si es el Core Collection o el otro, no me acuerdo. Que vienen 4. Y después acá tengo como las de polvo y eso, que son las más gruesas, las más grandotas. Bueno, unas son las que le compré a Celes. No, esta no. Ay, ahora no sé dónde está. Acá. Estas 4 están bárbaras, chicas, de verdad. Tenés para contorno, para base, para polvo. Acá estaba la quinta. Me vienen 5 de ojos y 5 de rostro. Un super set, son re gorditas, de una madera re fuerte, rosa, ¿qué más le podemos pedir? Ahí las pueden ver bien, posta que son super suaves, no les voy a mentir. ¿Qué me queda? Me quedan estas tres. Esta es la del set de Real Techniques. Posta que son más suaves las que le compré a Celes, ¿eh? Pero estas están muy buenas también. No me acuerdo el nombre de este set, porque uno es el Starter, que es el de ojos, el otro es el Core Collection y el otro nunca me acuerdo. También con ese set viene esta. Ustedes la conocen mejor que yo, la verdad. Yo no entro en detalle. Esta es la Buffing, ahí dice Buffing Brush. Y creo que ya está. Creo que ahí estarían todas las brochas. La de Facino ya se las mostré, ¿no? Esta es la de polvo. Esta es súper grandota, me encanta. Miren lo que es esto. Y este set que venían 3 de Facino, me había salido menos de 300 pesos, 200 y pico, súper económica. Así que bueno, esas serían todas mis brochitas. Bueno, después vamos a ir por esta primera cajonerita, que es la más pequeña, que es la que es fucsia, porque de estas dos venía en rojo, en azul, en negro, fucsia, brillaban por su ausencia, pero el blanco me gusta bastante. Vamos a empezar por esta, y lo que hay arriba, esta es la macetita que me regaló Noé, que me hizo ella y me la mandó. Bueno, acá hay una queratina líquida de la tintura Inecto. Unas muestras que me envía Dermagloss. Te metes en la página y pedís las muestras de los productos nuevos. Esto es un serum de Artes Westerley. Una crema facial de noche hidratante de fases que ya no viene más. Después acá tenemos una crema de agua termale de Violeta, que es genial. Estas son básicamente mis cremas de rostro, no tengo más que esto. Bueno, y acá no la voy a poder sacar, pero esta de tapita lila es la Nova de arándanos de Violeta también. Eso es lo que tengo adentro. Y estos son de decoración, son unos especie de cupcakes, que es para poner cositas. Está bárbaro, lo compré en un viaje a Merlo, creo, en un parador. Los vi y dije, vengan. Bueno, y acá en la cajonerita esta tengo cositas que uso todos los días. Correctores de ojeras y base. Esta es la base de Faces, Natura Faces, en el tono beige medio. Corrector de Faces, el corrector de Natura Una, uno de Mary Kay, el de Acuarela, por ahí hay uno de Artes Westerley y acá nada más. Eso en el primer cajón.
En el segundo tenemos este cuarteto de correctores de Michanel Colors, que a mí no me sirve demasiado, pero igual le doy uso como puedo. Esto está hecho pelota, pero es un ocultamanchas de Artes Westerly. Esto es un corrector trío de laca, pero viene así en torrecita. Me salió algo de 300 pesos, un poco menos, 250, pero mucho no me convenció. Viene como un salmón, un amarillito y un marrón bastante oscuro, pero a mí no me convenció. Acá está la base de violeta, la Long Lasting Matte, que creo que es la más cara. Y este es el corrector 3 en 1 de Natura. Corrector, no sé si es base. Base 3 en 1, que es corrector, base y no sé qué otra cosa. Es el color beige natural. Hace bastante que lo tengo. Ya quiero terminar eso. Y eso es todo lo del segundo cajón. Después en el tercero, es como un mix de cosas. Tengo un bálsamo labial que es genial, es de menta, está todo roto, tiene 2 millones de años. Es de la línea Botanicals, dice ahí. Y aromaterapia, dice un montón de cosas. Esto me lo trajo mi papá cuando trabajaba en el aeroparque, que es lo que tienen en los aviones. Todavía lo tengo porque me sirve. Acá qué hay, bueno, esto es una cremita para cuando tienes una alergia o algo. No sé qué hace ahí. Un brillito de labios, un gloss de Michanel. Una base que me regaló Noé, así animal print, chinita. Bueno, este es otro bálsamo, pero es de coco. Y acá hay unos brillitos. Este creo que era de Avon, que no sé si no lo voy a tirar. Y acá hay dos de MAP. Bueno, como les estaba mostrando, acá hay dos brillitos de Maybelline, que los tengo hace un montón. Y bueno, nada más. Eso es todo. Ah, y acá hay otro brillito, que este es de Silkies, de Violeta Fabiani. Y eso es todo lo que tengo en esta cajonerita. Después en esta tengo todo lo que son labiales. Vamos a correr esto, así no molesta. Vamos a hacer espacio. En el primer cajón tengo estos. Estos son los Chanlevi. Que tengo estos tonos, estos 5. Después tengo este que es de Barrio Chino Online, que viene con una sombra en la punta, una sombra dorada, y este labial fucsia que está buenísimo. Tengo este de NYX, que es el tono Praga, está bárbaro, que se lo compré a Celes, junto con las brochas. Después tengo este de laca, que es el único que tengo, que es el tono, ahora no me acuerdo, creo que es el Lux, si no me equivoco. Después tengo estos dos, que son de Romantic Beauty, son así tipo animal print. Todos estos son líquido mate, labial líquido mate. Bueno, es un rosa más tranqui y un rosa más fuerte. Y estos dos también son de Barrio Chino Online, que imitan ser 212 VIP. Va, 212 VIP es un perfume, pero bueno, le pusieron eso, que es uno más lila o más violeta y otro más rosado, y duran un montón. Me encantan. Y bueno, eso es en el primer cajón. En el segundo cajón tenemos más. Estos ya son de catálogo. Tengo estos dos de Silkies de violeta, que es el fucsia, el rosa deseo, no, el fucsia deseo y el rosa, ¿cómo era? El rosa seducción, están buenísimos los dos. Me hubiese faltado comprarme los rojos, pero no soy muy fan. Después tengo este mate de LA Girl, el único que tengo. Estos tres de Natura, que es el nude, el rosa y el violeta. Después tengo estos tres, que son los únicos tres que vienen, si mal no recuerdo. Son de Colorful, los All Day. Los tonos se los debo porque acá no los dice, pero bueno, esto se los mostré en el otro video que mostré las últimas compras. Estos cuatro son los cuatro de Michanel de la línea Up, que es el rojo, el rosa, el fucsia y el coral. Y estas dos son las dos tintas que tengo para labio de Michanel, que una es la que se llama Mora y la otra es la que se llama, si no me equivoco, a ver, que voy a leer ahí, frambuesa creo que es, esperen que no veo nada. Sí, frambuesa y la más oscura mora. De estas me gustaría tener un par más, la capuchino y creo que la otra es frutilla. Pero bueno, hasta ahí vamos con esto. Y por último, en el de abajo de todo, puse los bálsamos que tengo. Los tres de violeta, que son los tres nuevitos que vinieron. Tengo estos dos de Romantic Beauty, de uva y de frutilla creo que es.
Después tengo estos dos que me vinieron con el perfume Amis de Natura, que se pueden encastrar así. Puedes encastrarlos, pero ¿para qué? Uno es de frutilla y el otro de Tutti Frutti. Acá tengo uno de Tejar que me lo regaló una compañera, una amiga del trabajo, que es de manzana. Este es un bálsamo de Shakira, del perfume Es by Shakira, que me lo regaló mi suegra hace un montón, es enorme. Después acá tengo un regalo que me hicieron con otra compra que está ahí abajo, que es para los puntos negros de la nariz, que la vamos a probar juntas. Me regalaron esto, bueno, que no se ve nada, pero está muy bueno. Es este, supuestamente es una crema para aclarar los círculos negros de los ojos, o sea, lo estoy leyendo en inglés. Para aclarar las ojeras sería, más que nada. También lo tengo que probar. Y después, por último, queda un brillito, que es como un gibre de violeta, Metal Shine, en color fucsia. Después hay otro, que dice Practic, que es dorado. Y nada más. Acá es todo lo que hay en este cajoncito. Bueno, ahora sí, vamos a seguir con la cajonerita grande. Que bueno, acá ya sí, ya termino de mostrarles todo. Ya no queda más nada por mostrar. Bueno, en el primer cajón, bueno, lo voy a mostrar muy por arriba, tampoco vamos a entrar en detalle. Tengo este rubor, este cuarteto de rubores, que me encanta, que me lo regaló mi amiga Emi del canal Moro Love, que es chino o coreano, no sé, y se llama Party Star Cosmetic y dice Blushing, o sea, rubor, y es en el tono, bueno, ahí dice 5 blush y tiene el tono 5. Estoy encantada, lo estoy usando mal, me encanta. Me gustaría ver si consigo en otros tonos. Después tengo este polvito de Color Trend, que es el que uso yo, polvo compacto. Es el color natural, está todo sucio porque está usadísimo. Después acá tengo un polvo de Artes Westerly, polvo compacto. Y un rubor también de la misma línea. Después creo que uno de estos es el iluminador de Artes Westerly y otros rubores más. Acá tengo mi esponjita de Facino, que la tengo acá porque la tengo en uso. No está mojada ni nada, la estoy usando ahora en seco para el polvo, pero se puede usar mojándola para la base. La tengo acá para que no se haga honguitos. Tengo la nueva de Sesame que no la estrené. Esto está genial. Esto es una cosa china que me la compré hace 2 millones de años. Tiene un espejo ahí, por eso lo pongo así. Que es como una flor. A ver si lo puedo abrir. Vamos a poner acá. Tiene como todos los pincelitos. Y son como pigmentos. Los colores no copan mucho, pero brillan un montón. Tiene negro, marrón, celeste, lila, verde y blanco. Bueno, ahí se ve mejor. En la época que me lo compré, son colores que recontra usaba. Ahora por ahí no, pero me gusta. Todavía le doy uso, un toque. Y es una flor. Es muy linda. En Once o en el barrio chino todavía se consiguen. La verdad que están bárbaros. Bueno, eso lo tengo ahí. Después por acá tengo un rubor de Kitty que dice Mam. Es muy cómico. Es una burda imitación de Mac, por supuesto. Dice Beauty Kitty. No me acuerdo dónde me lo compré este. Es el tono 1. No dice nada más. Puede ser como sombra o como rubor. Es un color rosa. Súper lindo. Y abajo, no lo puedo abrir. Tiene un espejo grandote y una brochita que yo no las tiro. Porque a diferencia de todo el mundo que dice que no le sirven, a mí me sirven. Bueno, acá tengo delineador líquido de Artes Westerly que ya tendría que reponer. Voy a ver cuál compro, pues ya están viejitos. Esto también es un rubor. En realidad no, es un polvo compacto oscuro, pero lo uso de rubor. Y ahí también de la misma línea de Kitty, pero este era de mi Chanel. Es un polvo súper oscuro que también lo uso de rubor. Y eso es todo lo que hay acá. Por allá atrás, que no se va a ver, por allá atrás, ahí, hay cajitas de los repuestos que me compré de los correctores de Natura. Fases y una. Y nada más. Por acá tengo un iluminador de mi Chanel Colors que me pareció, lamento decirlo, una porquería. Así que casi no le estoy dando uso. Sombra,
en crema iluminador de mi Chanel. Este no me gustó para nada. Si alguna le encontró un uso, me dice. Y acá tengo el delineador Maybelline New York Eye Studio, que es en gel. Pero mucho uso no le di porque no le encontré la vuelta tampoco. Como que no me convence. Acá tengo... para que no se estaría viendo la luz ahí. Sombra dorada de Natura. Y dos rubores de Natura en el mismo formato. No puedo. Este es el otro. Uno es el rosa cotidiano. Y el otro, ¿cómo se llama? Me lo sé de memoria, es tanto leerlo. Rosa cotidiano y el otro es bronce espontáneo. Me dan mucha risa los nombres. Después acá tengo dos del año de Ñaupa, de Silkies. Que, ¿cómo le llamaban a esto? Vamos a ver ahí, no. Rubor mineral en polvo, que es el número 2 rosado. Bueno, de Silkies, de Violeta Fabiani en ese entonces. Era el rosa y este era el... ocre, tipo un marroncito y un rosa. Y acá tengo un rubor re lindo de L'Oreal, L'Oreal París. Este es posta, no es trucho. Apricot, nude apricot, como un durazno. Posta es. Bueno, ahí está, durazno. Ya lo abrí. Viene con esta brochita que está buena como para contorno medio finito. Y acá está el rubor, es brilloso. Capaz que no se ve nada el color, les pido mil disculpas. Pero es tipo un durazno y está muy bueno, viene con un espejo. Y después acá hay sombras. Que no me estaría ayudando la luz porque está de allá y nosotros estamos acá. Pero tengo dos sombras de Maze. Una fucsia. Una más clarita, que son súper buenas. Una sombra de Allegro en plateada. Bueno, esas sombras de Catalia, lila y violeta súper vieja. Este cuarteto Allegro, fucsia, rosa, blanco y negro, que está bueno. Acá hay una blanca de mi Chanel que venía a la línea de Kitty, tipo iluminador. Una de cosmética científica blanca, una de cosmética científica verde de botella. Una sombra dúo bebé, fucsia y rosa. Esta es de L'Oreal, que es plateada, L'Oreal París, color Appeal o algo así. Y estas dos, esta es de L'Oreal Rich, no sé qué, de qué línea es, o qué, pues un montón que las tengo. Midnight Sky y no sé qué más. Esta dice mate, pero no es mate y es verde muy clarita y dice Spring Leaf, como hoja de primavera. Y acá atrás, que no puedo meter la mano, tengo miedo que se caiga el cajón y se haga todo merda. Ay, son estas así, estos tríos, que no vienen más, creo, o no sé, de color trend. Uno es el gomita de azúcar, se llama banana, plátano, banana, plátano, melocotón y uva. No sé por qué dice 4 si son 3, alguna cagada me mandé. Y este, que son 3, marrón, verde y vainilla. Dice crema, vainilla y menta. Bombón de chocolate con menta. Así se llama. Después acá tengo, por último... no, por último no, porque hay una más. Esta es de Tejar. A ver que se me cae todo. Y esta, que todavía ni la abrí, es de Wet n Wild. Que viene un blanco, un negro y un gris. Y eso es todo lo del primer cajoncito. Bueno, chicas, vamos al segundo cajón. Y acá está un poco más fácil. Tengo esta paletita que está bárbara. Que es una paletita china. Que viene así tipo como una billetera. A ver si la puedo abrir. Sí. Viene así. Bueno, ahí tiene el espejo. Vienen brillos labiales, dos rubores, un polvo compacto y todas estas sombras. Que a mí la verdad me re sirve todo. No me puedo quejar de nada de ello. Porque la verdad me sirve súper bien. Bueno, se va a notar que están usados los tonos. Yo siempre me arreglo con estas sombras.
El tema a mí de la pigmentación y demás no me preocupa mucho. Si no lo puedo aplicar con lo que es una brocha, lo aplico con el dedo o con una esponjita. Yo me arreglo, pero todo sirve. Este me lo regalaron, me lo regaló una amiga, Moni, me encantó. Después tengo este que es oro en polvo, la verdad lo amo. Me lo regaló Emi de Morolove. MAC, Eyeshadow, lo otro no lo voy a decir porque no sé, está en francés. Es así, Animal Print. Es la número 4, es una paletita. Y ahora la voy a abrir porque con una mano no puedo. La abro. Bueno, acá ya la abrí. Tiene dos compartimientos. Uno es este. Tiene un espejo enorme, que es genial. Tiene esos cuatro tonos que son tipo shimmer, si no me equivoco. Viene gris, que es un plateadito. Un violeta, dos tipos de violeta y un celeste. El aplicador este que me encanta. No lo puedo sacar, pero está buenísimo, me encanta. Y abajo, ya se me cerró, no. Y abajo tiene otro espejo enorme. O sea, miren, dos espejos. Uno en cada lado. Es genial. Están todos esos colores. Que están buenísimos. No se ve muy bien, pero tiene uno solito en color mate, que es este, que es un colorcito piel. Y después tiene marrón, amarillo, violeta, lila, verde, como un gris y un blanco. Y me encanta. Esta me encanta, la amo. Así que la tengo ahí junto con la otra. Después tengo esta, que es de violeta, de Silkies, que es un trío de sombras. Que bueno, no sé qué voy a hacer con ella, así que ahí está. Después tengo las perlas de Avon, las perlas efecto bronceador, que en algún video se las habré mostrado mucho, no me gustaron, son súper oscuras. Yo soy muy blanca, así que hay que usar muy poca cantidad, hay que saber usarlo. Estas son sombras de Artes Westerly, todas estas y todas estas, que son sombras trío y sombras dúo, y creo que hay algunas mono, o sea de una sola, las puse acá. Después tengo paletas chinas, porque hay que decirle que sí a las paletas chinas. Tiene un espejo también ahí. Está medio suelto, tiene muchos años esta, pero la adoro. Tiene esos colores, está súper usada. Tiene colores más pasteles, algunos con brillo. Sepan entender los años y el amor de estas cosas, así que. Después tengo esas de bebé. Después tengo esta otra también de bebé. La voy a correr acá porque se me rompe algo y me muero porque así soy yo. A ver si la puedo abrir. Tiene un espejo enorme. Tengo el aplicador que como ven lo uso, por supuesto. Tiene todos esos colores. Una mezcla de colores enormes, súper llamativos. Son bastante brillosos, pero cuando los aplicás no queda tanto brillo. Después, a ver, queda esta otra, que es otra paleta así china, que en vez de L'Oreal dice L'Oreal, me muero. Perfect Professional Makeup. Esta es enorme. A ver si la puedo abrir. Ah, allí, muy bien. Tiene un espejo súper grande también. Y tiene todos esos colores más variados. Recontra brillosos, no hay ninguno mate. Todos brillan como el sol. Tienen dos aplicadores que como ven están impregnados en color porque los uso. Porque estas sombras son mucho más fácil de aplicar con estos aplicadores que con las brochas. Y bueno, están usadas la mayoría de los colores. Algunas no, otras sí. Está súper bueno. Tiene un olorcito re rico, re suavecito. Después, ahora acomodo. Después tengo esta, que bueno, van a decir qué es eso. Esto es un... Los stickers se los pegué yo. Esto es una cajita de DVD. Y las que no me conocen, esto me lo mandó Chini del canal Chini Makeup, que la deben conocer, junto con el primer de ELF que les mostré. Y son estas sombras que están depotadas. Esta es la única que agregué yo. Esta fucsia que es de Allegro, de violeta. Yo la uso como rubor o como sombra y la agregué porque se me rompió donde venía y me pareció perfecto ponerla ahí. Después todas estas otras venían así. Algunas ya toqué fondo, que la verdad la reuso desde que me la mandó. Y algunas están rotas porque cuando me las envió por correo desde Bahía Blanca, el correo hizo medio lío y me las rompió un poco. Así que
Tuve que hacer malabares y poder compactar algunas, pero el resto se salvaron y me encantan. Y bueno, después, por último, esta otra que dejé acá. Tengo todas las manos sucias ya de maquillaje. Esta otra que dejé acá, que me vinieron de regalo con otras paletas que le voy a mostrar ahí abajo. Que parece como, está bárbaro, parece como un sobrecito dorado. Tiene strass. Bueno, no sé si se van a ver, pero es súper fino, parece como una billetera. Pero en realidad es una paleta, tiene un espejo re lindo. Esto es como de pana o de felpita. Y bueno, esos son los colores. Todavía no los probé, pero quise swatchear uno y no es muy prometedora. La verdad que me parece que es una lástima. Tan linda la presentación y unos colores tan variados y tan brillosos. Y tengo que probar bien porque me parece que no pigmentan nada, pero estos de verdad no pigmentan. Y ahí, bueno, tiene los dos aplicadores. Y me encantó el formato, todo. La voy a tener que probar a ver cómo la puedo hacer andar, digamos. Y ahora acomodo esto y pasamos, bueno, chicas, al último cajón. Bueno, chicas, ya vamos al último cajón y vamos rapidito, a pesar de ser el cajón más importante porque me estoy quedando sin batería. Les voy a mostrar muy por arriba y después en profundidad, si ustedes quieren, hacemos alguna reseña. Acá está, digamos, entre comillas, bueno, la mitad de las cosas es lo más caro que tengo y lo otro no. Tengo, esta es original, por supuesto, es la de Too Faced, que es la Chocolate Bon Bombs, que es la rosa. Acá no se ve tan rosa, pero es bien rosa, que es la que tiene aroma a chocolate. Es hermosa esta paleta, ya la deben conocer. Yo todavía ni la usé, viene con su caja, pero la tengo puesta acá, así que ni siquiera se las mostré en un haul, la están viendo ahora. Esta me salió 1300 y la compré por Mercado Libre a una revendedora. Después tengo... estas son todas símil, no se entusiasmen, igual esta ni existe en verdad. Es la Naked 4 de Urban Decay, símil. Obviamente, tiene un espejo enorme, amo esta paleta, tiene un montón de colores y las brochas son lo mejor que hay. Esta me salió un ojo de la cara y me vieron la cara porque me la cobraron $4.50 cuando en 11 creo que están, no sé, 100 pesos, 120, 200. Bueno, a mí me la cobraron $4.50. Como bien dicen ahora, me cabió. Después tengo estas cuatro, que son símil también, de Urban Decay. Bueno, esta es la supuestamente la 1, la Naked número 1. ¿Cómo se complica? Esto es como de felpa, está buenísimo. Ay, qué difícil. Uy, maté una sombra. La maté mal, pero bueno. Esto suele pasar. Maté ahí la marrón. Igual hay que usarla. Estos son los colores, está muy buena. La brocha también está bárbara. Después tenemos, para no matarlas, no las voy a abrir todas. Esta es la 5, que tampoco existe en la realidad, creo. Estas dos sí, que es la Naked 3, que es la que viene en rosaditos. Y esta es la Naked 2, todas símil. Esta las pagué, o sea, la... ¿Cuál era? La 4 no, la 1, la 2, la 3 y la 5 las pagué $550 todas. Símil. Después tengo estas dos de Clean Color, que las compré en Freya Chic, que son los famosos Beauty Book. Viene así. Sombras, rubores, más sombras, brillosas, todo, mucho brillo. Estos aplicadorcitos re lindos. Ahí te viene un espejo. Y esta es la otra, que venían dos. Es lo mismo, pero con otros tonos. Sombras, aplicadores, rubores y sombras brillosas. Muy brillosas. Me encantó el formato. Y por último tenemos esta, que no la voy a abrir ahora porque no quiero hacer lío y está en la caja. Pero es la de Disney, la de... ¿Cómo se llama? Porque siempre termino diciendo pavadas. La de Urban Decay también, por supuesto. Alicia a través del espejo, que esta es original. Esta me la regaló mi marido para mi cumpleaños. Cumplo el 17 de noviembre, me la regaló mucho antes. Si quieren ver una reseña de esto, de cualquiera de las que vieron, la hago. Bueno, acá tengo por último un reloj, que es el que me regaló Emi, que me encanta, lo puse ahí porque es con las cositas preciadas. Y una base que no sé, que está colgada acá, la L'Oreal Infalible, que es súper oscura. La tengo por las dudas porque no sé cuándo la voy a usar. Y bueno, chicas, eso fue todo por el video de hoy. Espero que les haya gustado mi humilde colección. Para algunas será súper poco, debe ser una gracia.
para otra quizás es mucho. Para mí personalmente, la verdad es un montón. Súper, un montón. O sea, hay de todo. No me alcanza la cara para pintarme tanto. Esa es la realidad. Así que bueno, chicas, espero no se hayan aburrido mucho. No se hayan aburrido mucho. Y bueno, me despido. Un besito. Chau, chau.